Bienvenidos queridos amigos del dibujo y de la animación, esto es el Roland Productions, yo soy José María y estamos en un nuevo tuto dibujo en donde os voy a enseñar cómo dibujar pies. Esto no va a ser como lo de las manos, va a ser mucho más fácil, los pies me parecen mucho más fáciles de dibujar que las manos. Y como en algunos tuto dibujo he dicho que debéis de estudiar anatomía, a la hora de dibujar es muy importante. Porque saber dónde están los huesos y los músculos del cuerpo humano es bastante importante a la hora después de dibujarlo, porque sabes cómo van las cosas, no te queda un pie más grande que otro, sabes exactamente dónde van las cosas. Y es muy, muy importante estudiar, ver dibujos de anatomía, saber dónde está cada hueso, saber dónde está cada músculo. Entonces este tipo de dibujo va a ser un pelín más extenso que los demás, porque os voy a dar un poco la chapa sobre anatomía, ¿vale? Os voy a enseñar la estructura ósea del pie y después ya os diré cómo dibujarlo. Vale, pues como estáis viendo vosotros en la pantalla, estáis viendo un dibujo que pone estructura y tenemos aquí un pie visto de perfil y otro pie visto desde arriba, ¿vale? Vamos a ver la estructura ósea del pie. Que la tenemos aquí. ¡Plap! Un chorro de hueso. Aquí hay un montón de hueso. Cada uno tiene su nombre. Pero yo me voy a centrar en los tres grandes grupos. Con que sepáis los tres grandes grupos de huesos del pie. Va que chuta. O sea, va sobrado ya. ¿Para qué más? ¿Eh? Entonces vamos a empezar hablando de los huesos que unen la pierna con el pie, ¿vale? Tenemos la tibia, que es este hueso de aquí, y el peroné, que es este hueso que está aquí detrás, ¿vale? Como está visto de perfil, no se ve, pero es un hueso que está aquí detrás. Y los dos hacen conjunto para hacer el tobillo del pie, que es lo que une con o sea, es como si fuera la muñeca del pie, ¿vale? Bueno, el primer gran grupo de... Perdón, que estoy moviendo el dibujo. El primer gran grupo de hueso del pie es el tarso, que es esto que veis aquí coloreado de rojo, tanto en el dibujo de perfil como en el dibujo de... Lo diré. Visto desde arriba, ¿vale? Y dentro del tarso hay un montón de huesos que tienen su propio nombre, ¿vale? Está el escafoide, está el astrágalo. Trágalo, no se me va a olvidar en la vida. ¿Por qué no se me va a olvidar en la vida? Porque el astrágalo me lo fisuré yo una vez porque un todoterreno me pisó el pie. Todo muy divertido, ¿eh? Bueno, estos de aquí, dibujados en rojo, son el tarso. Pasamos al siguiente grupo, que es el metatarso, que son estos huesos que unen el tarso con la punta de los dedos, ¿vale? Todos estos huesos de aquí. Y por último, la punta de los dedos, que son las falanges. Con que sepáis estos tres grupos de huesos, vais sobrados. O sea, no hace falta que os metáis ya en cada nombrecito de cada hueso de... Eso para los que estudian medicina. Eso ya otra cosa. Bueno, una vez explicado esto, ¿vale? Tenemos el tarso, el metatarso y las falanges. Vamos a quitar esto, que no me hace falta. Y vamos a bajarle un poquito la opacidad a esto para enseñaros cómo dibujo yo los pies. Bien, para dibujar los pies, lo primero que dibujo, o lo primero que hacía ya, porque ya no lo hago, o sea, ya me he acostumbrado tanto a dibujar pies que ya no me hace falta hacer esto. Pero claro, para los que empiezan, es importante empezar a hacer esto para después evolucionar y ya no hacerle falta como no me hace falta a mí ahora. Bien. Vamos a crear una pequeña capa de color. Rojo este para dibujar ahora. Vale, lo primero que yo hago a la hora de dibujar un pie, o lo que hacía antes, es dibujar el tobillo, marcar dónde está el tobillo del pie,
cuando haces un dibujo de cuerpo entero, pues hombre, lo obvio es que dibujes primero lo que es la tibia y el peroné y después dibujes el tobillo, ¿vale? Pero aquí, como solo tengo el pie, os voy a enseñar cómo se dibuja un pie. Bueno, lo primero que suelo marcar es el tobillo, que no sé por qué narices me lo está dibujando en negro. Sí, yo he elegido el rojo. algo raro. Que le habré dado a cancelar. Después lo veré en el vídeo y le di a cancelar. El tonto. Bueno, lo primero que suelo marcar es el tobillo con un círculo. Ahora aquí tendríamos la pierna. Oh. ¿Qué tengo esto puesto? Ah, aquí está. Y aquí tendríamos el tobillo. Después de marcar el tobillo, lo que suelo hacer es marcar el talón, ¿vale? Y lo marcaremos con otro círculo. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente solo tendremos que dibujar el pie. Y ya tenemos dibujado nuestro pie visto de perfil. Vamos a dibujar el pie ahora visto desde arriba. No os preocupéis, voy a dibujar más pies vistos desde otras perspectivas para que veáis cómo se utilizan estos dos círculos. Con utilizar estos dos círculos, el del tobillo y el del talón, podéis situar el pie donde os dé la real gana. Vamos a dibujar ahora el pie visto desde arriba. Estos dos huesos que estoy marcando aquí con el puntero del ratón son la tibia y el peroné, ¿vale? Por lo tanto, el tobillo quedaría aquí. ¿De acuerdo? Y ahora dibujaremos el talón. Quedaría Una vez dibujado el talón, ¿vale? Solo tenemos que volver. Tenemos que hacer el pie. Y ya tenemos nuestro pie dibujado. Es muy fácil. Con estos dos círculos es realmente fácil dibujar el pie. ¿Por qué es más fácil dibujar el pie que la mano? Bueno, el pie tiene muchas menos posiciones que la mano. Tened en cuenta que la mano, los dedos de la mano, los podemos mover mucho más, ¿vale? Los podemos girar, la mano se puede girar mucho más que el pie. Entonces, el pie es relativamente más fácil de dibujar. No es que tenga muchas posiciones, ¿no? A no ser que quieras hacer una cosa muy extraña, pero bueno, es mucho más fácil de dibujar. Voy a crear otra página para empezar a enseñaros. Vamos a quitar esto, me molesta bastante. Bueno, ¿cómo dibujar un pie visto en tres cuartos? En tres cuartos quiere decir, si miraras para el centro, giras un poquito, esos son tres cuartos. Ya lo explicaré en posiciones de otro tipo de dibujo que tengo por ahí pensado, de posiciones de cabeza. Tres cuartos, no sé qué. Otra cosa, no me voy a enrollar con nada. Bueno, un pie visto desde tres cuartos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dibujamos la pierna, ¿vale? Dibujamos el círculo del tobillo. Y, como está visto desde tres cuartos, dibujaremos el talón, no en el medio, justamente detrás, sino un poquito desplazado hacia la derecha. Bueno, en este caso hacia la derecha, porque está visto hacia la derecha. Si fuera hacia la izquierda, pues izquierda. Pero si dibujamos el talón aquí, ¿vale? Si esto es el talón, esto será el pie. La verdad es que lo estoy dibujando bastante pequeño.
tendría que hacerlo más grande, porque así lo veréis mejor. Vale. Vale, y esto sería el pie. Así de fácil. Aquí estaría el tobillo. Y aquí estaría la pierna. Aquí tendríamos el dedo gordo. Una cosa, el dedo gordo siempre está por dentro, ¿vale? Que yo me acuerdo que los primeros dibujos que hacía... Sí, parece una tontería, pero dibujaba el dedo gordo por fuera. No sé, dibujaba mutantes y esas cosas. Una cosa muy, muy rara. Y aquí estarían ya, pues, los demás dedos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Y ya está dibujado el pie en tres cuartos. Que queremos dibujar un pie visto desde arriba. No hay problema. Ninguno. En absoluto. Dibujamos el tobillo. Dibujamos el talón. Imaginad que queréis dibujar un pie, o sea, la planta de un pie. Voy a desplazar un poquito el talón hacia la derecha. No está bien situado ahí. Aquí. Aquí tenemos el tobillo, el talón. Y solo tendremos que dibujar. Y esto es el talón. Tenéis que tener en cuenta que aquí lo que voy a dibujar es la planta del pie. ¿Vale? El pie subiría hasta aquí. Bajaría por aquí. Estos serían los dedos. Y estaría el talón. Y aquí. Gordo. Esto es muy importante tener en cuenta que el pie no es plano, ¿eh? Es muy importante que hagáis el puente que tenemos todos, bueno, casi todos, yo casi que no tengo puente, pero una persona normal sí lo tendría. Y aquí estarían los dedos, ¿vale? Otra forma. Voy a dibujar el último pie, ¿vale? Que os quiero dibujar. Es un pie apoyado, ¿vale? Solamente en la punta. Para explicaros bien lo del puente, ¿eh? Entonces dibujaremos el tobillo. El talón. Está visto de perfil, ¿vale? Y cuando dibujamos un pie apoyado, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es, primero, dibujo lo que es la parte de las falanges, ¿vale? Después dibujaría lo que es el metatarso, que es donde estaría el puente, ¿de acuerdo? Y ya por último el talón, que estaría aquí, que es donde está el tarso. Aquí la pierna, ¿vale? Los dedos, las falanges, metatarso y tarso. Tenéis que tener en cuenta mucho el puente este, ¿vale? Porque mucha gente lo que hace es que dibuja... Hombre, cuando dibujas un pie desnudo, sí tienes que tener en cuenta el puente. Cuando dibujas un pie metido en un zapato, no dibujas el puente, porque está metido en un zapato. No hace falta. Pero si dibujas un pie desnudo, tienes que tener en cuenta el puente. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces queda clara cómo hay que dibujar un pie, ¿vale? Es muy fácil y al principio es recomendable que utilicéis esta forma, ¿vale? Para ir aprendiendo y evolucionando y ya cuando llegue un tiempo, pues no os hará falta. Porque directamente, pues yo hago así. A ver. Que ahora me va a salir un churro de pie y voy a quedar como el culo, ¿sabes? Vamos a echar esto un poquito para allá.
para acá. No tengo sitio para dibujar, no tengo sitio para dibujar. Bueno, vale, yo dibujo la pierna. Sé que el tobillo está aquí. Sé que el talón va por aquí. Sé que el pie empieza aquí. Que los dedos... No sé por qué esto se ha movido para allá. Y que el pie está aquí, así. ¿De acuerdo? Aquí estaría el dedo gordo. Y aquí los demás dedos. ¿De acuerdo? No me hace falta ya casi dibujar esto que os he enseñado. A mí, personalmente, ya no me hace falta. Pero para los que empiezan es muy recomendable empezar así. Y sobre todo lo que os he dicho al principio del vídeo, estudiar anatomía. Ver dibujos de anatomía. Es muy fácil entrar en internet y mirar dibujos de anatomía de cuerpo humano. Hay un montón de referencias y es muy recomendable, porque después a la hora de dibujar, si quieres dibujar una pose o si quieres dibujar alguna pose complicada, dices tú, bueno, esta pose no queda bien porque este hueso en verdad tiene que ir por aquí, este... Entonces es muy recomendable que estudiéis anatomía. Bueno, como último repaso ya de... Como repaso final, ¿vale? De este tu dibujo. Vamos a volver aquí. Y repasemos los huesos del pie, ¿vale? Como os he dicho antes, tenemos el tarso, que son estos huesos que están aquí, que junto con la tibia y el peroné crean el tobillo, ¿vale? Después tendremos los metatarsos, que son estos de aquí. Y por último las falanges, ¿vale? Que son la punta de los dedos. ¿Cómo dibujo? ¿Cómo se dibuja? Muy fácil. Vamos a quitar esto. Primero se dibuja la esfera del tobillo, después dibujamos la esfera del talón y por último dibujamos el pie. Tan sencillo como eso. No os compliquéis la vida. Es muy fácil y, vamos, muchísimo más fácil que las manos de aquí a Pekín. Así que espero que os sirva de ayuda, que os sirva para mejorar. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós! Antes de que termine el vídeo, recordaros que si os ha gustado el contenido del canal, no dudéis en suscribiros. Y si además os ha gustado este vídeo, dadle manita arriba y dejadme vuestra opinión en el cuadro de comentarios. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!